woman, cause I'm so fly, so fly, so fly. Hola mis amigos hermosos y entusiastas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que se hayan levantado súper felices, contentos y listos para empezar con este reto que les traigo el día de hoy. Vamos a estar subiendo constantemente ejercicios para reducir el abdomen, para marcarlo, para quemar grasa. Motívense y empezamos con el primer ejercicio. Pero para empezar de hacer estos ejercicios y este reto, necesitamos medirnos, ¿sí? La área de la cintura. Vamos a medirnos antes de empezar este reto para ir viendo los cambios de la área del abdomen. Y lo que vamos a hacer, medirnos la cintura, ¿ok? Aquí, arriba del ombligo, nos medimos. Yo, por ejemplo, mido de cintura 70 centímetros. Ok, si ustedes tienen más abultado el área del abdomen bajo, entonces van a medir abajo, ok, para que vayan viendo los resultados y se vayan motivando y quieran más hacer estos retos conmigo. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a soltar nuestra cinta de medir y vamos a empezar con el primer ejercicio aquí. Ok, no vamos a utilizar la pelotita. Ahorita el primer ejercicio para calentar. Pies estirados. Subes tocando la punta del pie. Y de estos ejercicios les recomiendo sacar 4 series de 10 o 20 o 25 repeticiones. Lo importante es que ustedes digan, yo quiero entrar al reto con Ana y quiero hacer estos ejercicios para definir y quemar grasa del área del abdomen. Motívense y vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿ok? Vamos a subir con los brazos estirados, piernas estiradas y tocamos puntas de los pies, ¿ok? Empezamos a contarlas. Aquí, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 5 más, 16, 17, 18, 19, última, 20. Ok, ya terminamos de hacer el primer ejercicio, vamos a pasar al segundo. Para el segundo nos vamos a parar. Voy a agarrar mi pelotita. Y de preferencia la pelota que tengan en su casa, y si no la tienen, pueden encontrarla en cualquier supermercado. Necesita ser una pelota que rebote para hacer este ejercicio. ¿Okay? Vamos a ponernos la pelota en la frente y lo que vamos a hacer, bajas, subes, bien concentrados, y vamos a sacar 20 repeticiones de este ejercicio. Y hay que estar súper concentrado a que no se nos pierda la pelota. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a pasar al tercer ejercicio. Nos volvemos a sentar en el piso y lo que vamos a hacer es estiras. Cuando subes,
subes las rodillas al pecho, te pones la pelota en los pies, haces esto, arriba. Mucha concentración, entusiastas. Yo sé que ustedes pueden hacer este reto conmigo y pueden hacer estos ejercicios y empezamos. Sacamos 20 repeticiones, mucha concentración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos por 10 más, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ay, se me fue la pelota. Vamos a alcanzarla. No pasa nada. Seguimos. 18. 19. Última. 20. Nos recuperamos. Y entusiastas, este fue el ejercicio más intenso. Cada vez, cada ejercicio va a ir subiendo la intensidad y ya los últimos van subiendo de intensidad, más fuerza en el abdomen, más cansancio. Pero eso no significa que no se pueda, sí se puede. Ahora vamos a pasar al último ejercicio. Igual nos quedamos aquí. Inhalamos y exhalamos. Lo que vamos a hacer es rebotar la pelota. Giramos hasta donde podamos. ¿Ok? Ahí. Ahí. ¿Ok? Vamos a contar de un solo lado para no contarla tan rápido. Este no. Este sí. Uno. Dos. Tres. Ok, sacamos 20 repeticiones y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a recuperarnos, vamos a acostarnos y estiramos. Estiramos un poco. Bueno, entusiastas, este fue el reto de hoy y quiero que lo hagan conmigo. Y estos ejercicios son muy prácticos, los puedes hacer al aire libre, en tu casa, en el gimnasio. Lo importante es que se motiven y hagan estos ejercicios conmigo. Les recomiendo sacar 4 series
de 20 repeticiones cada ejercicio y lo importante es aguantar uno tras otro, o sea, los ejercicios, hacemos uno, pasamos al siguiente para que ustedes vean muy buenos resultados con estos ejercicios y este reto que les traje el día de hoy. Lo importante de estos ejercicios es que ustedes mismos se motiven y se midan. Acuérdense de que deben de medirse de la cintura antes de empezar este reto para que ustedes vayan viendo los resultados y al final se vuelven a medir. Les recomiendo llevar una alimentación obviamente adecuada. Vayan a ver a un nutriólogo especializado para que te dé tu plan de alimentación correctamente. Y lo único que me queda decirles es que se motiven, ustedes pueden y hagan este reto conmigo. Los quiero mucho y entusiastas. No olviden suscribirse, darle likes, compartir este video. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Adiós.